Directo contigo. Directo contigo. Directo contigo. Muy buenas noches, saludos un jueves más desde el programa Magazine Directo Contigo de este canal televisión. Les acompañamos en este 16 de noviembre y en lo que es hoy nuestro programa número 156. Y a esta hora de la noche, y como es habitual en nuestro programa, vamos a hacer una parada en la actualidad informativa. Y estos días la noticia era pues precisamente el archivo por parte del juez del caso Jeremy Vargas. Teresa Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Odulia? Buenas noches. Prácticamente nuestro tiempo de informativo va a estar dedicado a este tema. Así es, dedicaremos prácticamente la totalidad de nuestro tiempo a este asunto, pero antes, como siempre, vamos a contar a los televidentes cuáles han sido los titulares más destacados de las últimas horas. Como cada semana, nosotros rescatamos la edición digital de cuatro diarios. En este caso vemos titular para la provincia, se publicaba hace escasos minutos. Las solicitudes de discapacidad tardan 13 meses en resolverse en Gran Canaria. Como decíamos, titular publicado hace escasos minutos. Al igual que este, que publica el Canaria 7, reconocimiento a la mujer rural. Representantes de instituciones públicas han resaltado en Moya los valores que aportan las mujeres en un entorno en el que no se reconocen sus esfuerzos. Salimos de la región, nos quedamos ahora con el diario El País. El PSOE pide al gobierno que comparezca para aclarar la injerencia rusa en Cataluña. Y también vemos al nuevo premio Cervantes, lo veíamos en la portada anterior. Ahí vuelve otra vez el nicaragüense Sergio Ramírez, que ha ganado el premio Cervantes. Ahora sí, portada para el diario El Mundo, el PSOE pide que el gobierno explique a puerta cerrada la injerencia de Rusia en Cataluña y la Fiscalía belga ha pedido a la juez Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas. También destacamos las declaraciones de Puigdemont hoy mismo a la televisión rusa. Ha dicho: venceremos. Este es el mensaje, el último mensaje que se ha rescatado a través de la prensa del expresidente catalán Carles Puigdemont. Y volvemos a nuestro plató, Tulia, ahora sí vamos a hablarles de Jeremy Vargas. Como bien comentaba nuestra compañera, en las últimas semanas el caso ha vuelto a saltar a los primeros titulares de la prensa, y es que el juez encargado del caso, el juez Juan Manuel Hermo Costoya, ha decidido a través de un auto decretado a principios de este mes de noviembre archivar el caso. Las reacciones no han sido pocas a todos los niveles, pero principalmente en el seno de la familia. Hoy tenemos con nosotros, le saludaremos en unos instantes, al abuelo de Jeremy Vargas, a José Suárez Castellano, pero antes vamos a ofrecerles un pequeño documental en que algunas personas nos hablan de cómo se vivieron esos momentos, esos primeros momentos tras la desaparición. Desde Prince-Civil nos volcamos completamente en la búsqueda de Jeremy. Era nuestra máxima prioridad. Llegamos a estar 72 horas continuadas de búsqueda. Durante el primer mes estuvimos organizándonos continuamente para no dejar de buscar. El voluntario se implicó mucho más de lo que podía dar, porque lo tomaron como algo personal. Todos somos Jeremy. Recuerdo que fue un sábado, el día 10 de marzo del 2007, una fecha que tengo desgraciadamente bien grabada en mi cabeza, y si nos cogen la noche lo perdemos. Vamos a darnos prisa, vamos a activar todos los medios que tengamos, vamos a pasar los comunicados a delegación del gobierno para que a su vez lo hagan a los aeropuertos y al aeropuerto y a los puertos y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como las locales de otros municipios colindantes, y montar un dispositivo importante. Se nos escapó, fue un momento de mucha tensión. Se organizaban batidas y esto se prolongó durante meses y meses y meses. Ya luego se organizaban batidas con los militares, con la UME, con la Guardia Civil, con el SEPRONA, ya luego mirando los pozos, ya luego mirando los barrancos, ya luego mirando la zona. Fue la verdad que una situación
tristísima, por supuesto. Angustia, desesperación, sufrimiento, rabia. Todo este cúmulo de sentimientos era los que veíamos en cada uno de los habitantes de Santa Lucía el 10 de marzo de 2007, cuando desapareció Jeremy. Este mismo cúmulo de sentimientos se multiplicaba en los padres, en los abuelos, en los familiares de Jeremy. Ellos estaban completamente abatidos y buscaban en nosotros, en los responsables de la seguridad del municipio, la solución a este grave problema. Don José Suárez, gracias por acompañarnos en gracias este programa a ustedes en directo. Por llamarnos. Supongo que uno nunca termina de acostumbrarse a ver imágenes como esta, ¿verdad? Muy duro, la verdad que es una cosa muy dura de lo que uno está pasando, ¿sabes? Y no solo nosotros, sino el pueblo también, porque los niños están sueltos y están por ahí, y este hombre está a puntito de salir de la cárcel. Cuando usted habla de este hombre, se refiere a Antonio Ojeda, ¿verdad? Antonio Ojeda, sí. Ya solamente le queda un año y medio por ahí aproximadamente. Está condenado por la agresión a otro niño ocurrida en el año 2012. Sí, por la violación de otro niño está él en la cárcel. No está por Jeremy. Ahora, lo que se teme es que salga y vuelva a trincar a otro niño, porque ya con Jeremy, el que está en la cárcel, está en la cárcel por el otro. Y con Jeremy ya son dos lo que ha cogido. Y si el juez lo deja libre, como está visto ya, que por lo visto lo tiene libre de culpa, y vuelva a salir a la calle, pues volverá a hacerlo, seguro. El juez ha entendido que no existen pruebas suficientes. La Guardia Civil va a seguir trabajando. Bueno, nosotros hemos puesto un recurso. Que lo vamos a mostrar ahora en pantalla. Sí. Es el recurso que ha interpuesto su abogado, porque el abogado dice que no va a parar. No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado el juez, y por eso lo hemos hecho. El abogado no va a parar, él va a seguir adelante. Y nosotros también, hasta que se haga justicia. Ahí estamos viendo parte de ese escrito que conforma el recurso interpuesto por el abogado en representación, lógicamente, de la familia. Dice, el juez instructor no cree a la policía ni a su informe. Sí, ¿Qué ha dicho la delegada del gobierno, Mercedes Roldós, bueno, en relación a esta afirmación? La delegada del gobierno lo ha tratado muy bien, los ha dicho claramente que no paremos, que sigamos adelante. Y así lo estamos haciendo. ¿Qué le parece a ella que se abre así del informe que ha emitido la policía y la Guardia Civil? Bueno, yo de momento no hemos hablado otra vez. No sé lo que le parece. Ustedes sí contactaron con ella una vez que se produjo el archivo del caso. Pero eso fue una vez que tuvimos una cita con ella, pero ahora después de esto, de la decisión del juez, no hemos hablado con ella. ¿Cuántas puertas han tocado ustedes en los últimos 10 años? Madre mía, si te voy a decir no acabo, la verdad que muchas puertas. Y ¿se han abierto todas? Sí, gracias a Dios, mira, por la gente y por todas las personas que han colaborado con nosotros, no podemos quejar. Lo mismo la gente que la Guardia Civil, ayuntamiento, policía, todo, al pie de la letra, la verdad que no nos podemos quejar. Antes de empezar la entrevista, usted me decía, es que incluso Fernando Clavijo ha estado en mi casa. Sí, vino. Paulino Rivera también estuvo. Han pasado por casa. ¿Ustedes aprovechan para pedir algo más, un esfuerzo más? ¿Se puede hacer un esfuerzo más? ¿O ya la policía hace todo lo que puede? Ya el sujeto está cogido. La Guardia Civil. ¿Usted está absolutamente convencido de la culpabilidad de este hombre? Convencido totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque él me llamó a Algeciras y me dijo cosas allí, la verdad que me dejó de pie. Como que la rubia que cruzó el solar fue la que se llevó el niño. Y la rubia que cruzó el solar era mi nuera que vino a almorzar a mi casa. No era ella. Y yo le dije que si tú viste a esa rubia cruzar el solar, porque tú estabas en la calle, ¿no? ¿Por qué se pone en contacto con usted? Yo creo que se puso en contacto con nosotros para limpiar su imagen. Él no sabe cómo limpiarse porque la voz de la conciencia no lo deja descansar por lo que hizo. Él sabe que realmente el niño se lo llevó. ¿Esa conversación que ustedes mantienen en privado? Sí, lo pusimos en un cuarto, estuvimos hablando allí lo menos una hora y pico, casi dos horas.
y todo era echarle la culpa a los demás. Allí culpó también a las hermanas del padre. Después también culpó a otras personas que de la orilla Saldina, otro hombre que cuando se lo dijeron al tío casi se cae al suelo de la verdad que... Limpiar la imagen, lo que quería. Don José, a raíz de la decisión del juez, ustedes se han movilizado y sabemos que hay muchísima gente que les apoya. Yo sé que ustedes tienen ya aprobada una concentración. ¿Dónde va a ser? Nosotros estamos esperando que lo diga el sitio donde la vamos a hacer. ¿Aprobada está? Pues ya lo llamó, que lo dijo que sí. ¿La fecha la tienen? El 2 de diciembre. ¿2 de diciembre? Sí. ¿Hay una hora ya pactada o también están pendientes de que confirmen la hora? Creo que sobre las 12 del día. 12 del mediodía, sí. 2 de diciembre, pendiente de que se confirme el lugar donde se va a realizar. No sé si la familia tiene redes sociales con las que se comunica con la gente y de alguna manera mantienen un contacto, porque aunque el caso se haya archivado, lo importante también es que ustedes no lo cierren. No, información sí tiene mi hija en el ordenador, ella se entiende muy bien con eso, la verdad que está muy bien informada la gente. Por la parte de ella y el ayuntamiento también, pues los está ayudando. El cura también, cada vez dice las misas allí, pues va informando a toda la gente. Esperemos que. Mañana tienen ustedes una cita con la alcaldesa de Santa Lucía, con Dunia González. ¿Qué es lo que le van a comentar? ¿Qué le van a pedir a la alcaldesa? Nada, que los ayude en esto. Y ya de hecho ella estuvo en mi casa y está muy conforme en ayudarnos, uh-huh. Como siempre, ¿sabes? Pues nunca han habido pega, van a hacer sus carteles para el niño y poner los autobuses, las guaguas para... Van a poner las guaguas para poder transportar a la gente... Para llevar a la gente. ...que quieran concentrarse con ustedes el próximo día 2 de diciembre. Sí. Lo que se pide, lo que se quiere, no solamente a través de recursos, sino también a través de la voz de la ciudadanía, es que el caso se reabra, que la investigación continúe y sobre todo que, no sé si que se revisen quizás las pruebas... Yo creo que está claro, para mí está claro que, y para la Guardia Civil también, el que se llevó ayer me está en la cárcel, está cogido, eso es matemático, afirmativo. Don José, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quiere usted decir algo a la gente que le está viendo ahora mismo. No, lo que le digo a la gente es que colaboren en la concentración que vamos a hacer en Las Palmas y que vaya toda la gente que pueda, pues mejor. Todos con la familia de Jeremy Vargas. Muchísimas gracias, de gracias verdad. A ti por llamarnos y a todos. Por habernos acompañado. Pues, Odulia, este es el testimonio del abuelo de este niño que ya se cumplen 10 años de su desaparición en vecindad. Seguiremos de cerca para cuando se concrete esa fecha, ese día, lugar y hora de la concentración para dar información también, Teresa. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos adelante y del municipio de Santa Lucía nos vamos ahora hasta la Villa de Ingenio. El compañero Oliver Caballero se ha trasladado en el día de hoy hasta la residencia de mayores para conocer, pero sobre todo para presentarnos y exhibirnos unas auténticas joyas, unas auténticas obras de arte realizadas por un usuario de este centro. Vamos a conocerlo. Bueno, Dulia, siempre se ha dicho que querer es poder. Y fíjese si ha podido que realmente hay una persona autodidacta que se encuentra en la residencia de ancianos de aquí, de la Villa de Ingenio. Vamos a mostrarles un poquito lo que es la inquietud a veces que puede tener una cierta persona, independientemente de su edad, pero siempre se puede. Hablamos de don Santiago Arencibia, que bueno, pues en este caso es una persona usuaria de aquí de la residencia. Don Santiago, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias por acogernos aquí en su residencia, aquí desde la Villa de Ingenio. Cuénteme, porque usted ha sido feriante toda la vida, pero ahora, como miembro de esta residencia, usted ha montado aquí una auténtica ciudad, aunque me decía antes un pueblo. ¿Y por qué realmente empezó usted a montar aquí una serie de objetos, a hacer manualidades? ¿De qué manera empezó todo esto? Pues empezó una cosa de entretenimiento, ¿entiendes? Que me entretenía para pasar el día muy rápido, ¿no? Para no darme de cuenta de lo que era la realidad eso. Entonces yo pegué a hacer el cartoncito y le dije a Laura, oye, ¿por qué no hacemos un pueblo? Y entonces Laura me dijo, ¿y entonces por qué no te vamos a traer una maqueta y hacemos un pueblo? Pero antes de traer la maqueta,
Santiago, que soy yo, ¿no? Sí. Esto, pegué a hacer las casitas y así, pues hice una y después pegué a hacer las demás. Y no tardé mucho, porque cuando me di de cuenta ya tenía ya una afinidad de cosas muy, muy interesantes. Oiga, que de pueblo nada, ¿eh? Ahí lo están viendo ustedes, precisamente el compañero Miguel les está mostrando de que se ha convertido esto en una auténtica ciudad, una exposición, una breve exposición que ha montado don Santiago Arencibia. Está con nosotros Laura Santana, que bueno, también trabaja en la residencia. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. O buenas noches ya. Buenas noches, Oliver, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, porque realmente todo lo que dice Santiago a mí me ha dejado maravillado, ¿no? Con todo lo que está haciendo y todo lo que estamos viendo precisamente en tan poco tiempo, porque no lleva mucho tiempo tampoco. No, para nada. Yo creo que en más o menos aproximadamente 2 meses Santiago, como ven, ha convertido nuestra residencia, la parte de abajo de la residencia, en un pueblo completamente. Más de 28 figuras ha hecho, todo, como ven, con material reciclado, con cartón, con palos, él las ha pintado todas, o sea, ha sido fantástico. Estamos viendo ahí precisamente ahora mismo lo que es la Torre de Navarra, pero ya hemos visto el Ayuntamiento de Ingenio, el helicóptero de socorro, la Casa del Té, el Castillo de Romeral. Don Santiago, ¿usted se iba a imaginar en algún momento de su vida que esto fuera posible? No, yo creo que no, porque esto es como si fuera un sueño nada más, pero los sueños siempre son realidades. Bueno, usted, como decía antes, fue feriante durante muchísimos años. ¿Cuántos años estuvo en la feria? Pues unos 60 años. 60 años, o sea, toda una vida. Sí, toda una vida, pues llevaba una casetita de tiro, llevaba un volador. Ahí lo estamos viendo, precisamente vemos ahí como el compañero está captando algo que tiene que ver también con la feria. Esa era una sillita voladora, que yo tenía un aparato de eso y me acoplé a hacerlo igual que lo tenía. Bueno, Laura, la exposición, cuando uno entra aquí en la planta baja de la residencia de ancianos de Ingenio, tiene hasta un nombre propio. Sí, vamos, Santiago, desde que le dijimos que iba a venir la tele, que lo iba a grabar, porque esto era necesario que lo viese todo el mundo, porque lo ha hecho él con sus propias manos, pues decidimos ponerle un nombre y le dije, Santiago, tienes que pensar en un nombre. Pues él pensó ayer y dijo, este es mi pueblo. Digo, Santiago, no hay mejor frase que defina todo lo que has hecho, porque Santiago es un señor que es, vamos, muy cariñoso, compañero de todos sus compañeros con los que comparte la residencia, se presta a cualquier tipo de actividad, baile, canto, poemas, recitar todo. Un auténtico autodidacta. Es un autodidacta y vamos, nosotros estamos súper contentos con él, ayuda muchísimo a todos sus compañeros y, o sea, hay muchísimos más compañeros aquí que también son súper trabajadores y que participan en los talleres. Y Santiago, pues la verdad que ha tenido una idea fantástica de poder hacer esta exposición. Bueno, pues yo quiero felicitarlo porque la verdad que nos quedamos maravillados, tanto el compañero como un servidor, desde luego, con esta auténtica exposición. Este es mi pueblo, este es el verdadero pueblo que ha querido también mostrar cariñosamente aquí don Santiago Arencibia. Supongo que aquí no va a quedar todo, va a seguir usted también desarrollando pues, precisamente toda esa imaginación, empleando tanto colorido y tanto material con todo el tiempo posible, ¿no? Hay que usar los cartones para poder hacer sus casitas y pasarse el día entretenido, no aparado como si fuéramos una momia. Claro. Tenemos que mirar las cosas y tener un poquito de razón y comprensión en el material que uno hace. Bueno, pues yo le felicito de verdad, don Santiago, un placer recibirle aquí en el día de hoy, en esta residencia de Ingenio. Agradecemos también a Laura Santana, pero sobre todo, Laura, nos vamos a quedar con esta maravilla de exposición. Si alguien quiere venir a verla, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues si alguien quiere venir a verla, no tiene más que acercarse a la residencia, que estará como lo puede hacer, claro, expuesta una semanita, ¿verdad que sí, Santiago? Para que la gente se acerque a ver la exposición y cuando quieran. Darle las gracias a ustedes por estar siempre al pie del cañón, que cada vez que los llamamos siempre están aquí. A ti, Oliver, a Miguel y, como no, a Abdulia por hacernos partícipes del programa de ustedes. Bueno, pues gracias a los dos, enhorabuena de verdad, don Santiago. Bueno, en definitiva, Odulia, yo creo que si te acercas un poco y ves esta exposición, vas a salir encantada de aquí con todo lo que ha hecho, pues la verdad que el buen amigo Santiago Arencibia. Vale. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Gracias a ustedes por ayudarnos a nosotros a colaborar con la tele. Gracias. ¡Qué lindo! Muy bien.
Encantada, por supuesto, por contemplar y poder disfrutar de esos trabajos, aunque sea desde aquí, pero sobre todo impresionada por esa filosofía de vida y sobre todo por hacerse partícipe también en una tarea diaria y cotidiana. Cambiamos de asunto, volvemos al municipio de Santa Lucía, porque va a acoger, como ya adelantaba pues anteriormente, una importante prueba deportiva entre el 24 y el 26 de este mes de noviembre. Saludamos a nuestros invitados, ellos son José Hernández y Antonio Ramírez, que nos van a hablar de esta undécima Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por ofrecernos de primera mano toda esa información y todos los detalles de lo que es ya una consolidada trayectoria, una prueba que engloba mucha historia y también pues exitosa en participación y en presencia también de lo que son atletas de primer nivel. Estamos hablando de una prueba deportiva, pero no de una más. No, hablamos de la undécima edición del Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Esta prueba comenzó en el año 2001 y bueno, pues a estas alturas del 2017 tenemos una participación bastante importante en todos los eventos que tenemos. Tenemos un programa que comienza el viernes por la tarde con una caminata en la que pueden participar todas las personas, incluso sin diferenciar la edad, los niños con los padres y los abuelos. Esa caminata comenzará a las 5:30 de la tarde en la Plaza de los Algodoneros. Después de la caminata pues van a tener una degustación de fruta y una toma de tensión y de azúcar, y finalizará con un pequeño baile, un poco para que la gente se divierta. El sábado 25 por la mañana tendremos una carrera con mascotas, un poco una forma de educar a los ciudadanos para que también hagan ejercicio y mantengan el respeto con el resto de la ciudadanía, con los que no tienen esas mascotas. El sábado por la tarde tenemos la carrera infantil, que nos hemos consolidado como una de las más importantes carreras infantiles de toda Gran Canaria. Y ya el domingo por la mañana pasamos al programa principal, donde tenemos la carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros y medio y 21 kilómetros. Un poco tenemos también lo que se llama, hemos ido adquiriendo el hábito de nombrar un padrino y una madrina. Hoy nos acompaña José Hernández, que es el padrino de la prueba y que es un hombre que estuvo en la organización de la primera edición de este Memorial Alcalde Camilo Sánchez y bueno, que tiene una dilatada trayectoria. Precisamente es lo que iba a comentar a continuación, porque personas como don José Hernández hay muchas, porque se cuenta con un amplio equipo de voluntarios que en definitiva también hacen posible esta prueba. Don José, padrino por su trayectoria deportiva, pero ¿cuál es su papel en esta carrera en concreto? Este papel me lleva a la gran sorpresa porque, como dice Antonio, de que en 2001 fui uno de los promotores, porque yo era presidente de un club que se llama el Club Atleta Veterano Las Palmas, y entonces Antonio comentó conmigo 6 meses antes que quería organizar una carrera en 2001 ahí en vecindario, y yo pues no tuve problema de decir, mira, no hay ningún problema, y el club pues se encargaría de organizarla con el conocimiento que tenía también, porque lleva muchos años haciendo atletismo, y entonces pues se llevó a cabo la primera edición, que fue en el 2001. Pero no solo ahí, sino también no solo me dedicaba a organizar carreras, sino estaba en activo también en participar en competiciones. Pues en el año 88 fue una aventura de irme a Nueva York, correr el maratón en Nueva York, hice 3-3, y pues después a las 3 semanas me hice el medio maratón aquí en Las Palmas. Y a los 15 días me hice, quiere decir que en 6 semanas me hice 2 maratones y medio. Y como también la carrera que se está celebrando aquí en,
en Agüime, que ya muchos años cerrando, también la primera edición se la organicé yo a esa carrera. Y entonces, pues, cuando Antonio me llamó ahora, cuestión de dos meses, para que siga para padrino de la carrera, pues yo encantado, porque le tengo cariño a este evento, porque cada día va subiendo más de participaciones, porque hacer deporte es da vida a las personas, porque el deporte es fundamental. Siempre la gente está despejada, yo lo digo por experiencia propia, porque yo empecé a hacer atletismo porque tenía una enfermedad, tenía mucho peso, yo llegaba a pesar 96 kilos y entonces me operé de un eniscado y de ahí ya bajé esos kilos y entonces empecé a hacer deporte a partir del año 78 y no paraba hasta la fecha de hoy. Antonio, además, en un año importante para Santa Lucía, cuando hablamos de deportes, pero cuando hablamos también de ejemplo en la práctica de la actividad deportiva, en instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente esa es una de las inscripciones que llevan las camisetas que hoy nos muestran, Santa Lucía, Ciudad Europea del Deporte. Pero yo quisiera también hacer una parada en otros de los mensajes a colación de lo que acaba de comentar precisamente ahora mismo don José Hernández, y es que yo no soy sedentario, actividad física más alimentación equilibrada igual salud. Un importante mensaje, pero sobre todo una interesante campaña de concienciación la que se pretende llevar también a través de esta prueba. Pues sí, en los últimos años hemos incluido el detalle este de las pulseras con un mensaje, como dices tú, ese mensaje, yo no soy sedentario, la alimentación equilibrada, el ejercicio es igual a la salud, es un mensaje que tratamos de llevar junto con todo el tema del medio maratón. Hemos conseguido la colaboración de los institutos de enseñanza secundaria en el municipio de Santa Lucía y hemos comprobado cómo el trabajo de los profesores de educación física ha hecho que muchos jóvenes, estudiantes de primer curso, de primero de la ESO, que no realizan actividad deportiva habitual, periódica, pues han venido a participar y se van encantados, tienen una experiencia bonita y eso hace que se continúe. Uno de nuestros objetivos desde la Concejalía de Deporte es eso, que las personas practiquen actividad física, deporte, en cualquier ámbito, o sea, no es necesario que sea competitivo, y esta es una manera de que todos los jóvenes puedan participar, hasta el punto de que algunos jóvenes pueden participar incluso con sus padres y hasta con sus abuelos. Y bueno, pues es un mensaje de eso, de poder participar y estar y seguir compartiendo entre familia. Como decías, este año Santa Lucía presentó su candidatura para intentar ser Ciudad Europea del Deporte en 2018 y bueno, pues afortunadamente nos han concedido ese premio y a partir de ahora todo lo que hemos hecho siempre, que siempre nos hemos distinguido por organizar eventos y toda una serie de actividades y programas deportivos, pues este año que viene lo vamos a hacer con mucha más satisfacción porque se ha reconocido a nivel de Europa pues todo ese tipo de programas deportivos, todo ese nivel y cantidad de instalaciones deportivas que tiene el municipio, y bueno, pues eso es un premio no solo digamos, a la gestión política, sino a toda la gestión ciudadana, desde todas las instituciones y todos los voluntarios que en todos los clubes deportivos participan de una manera voluntaria, a todas esas familias que están siempre llevando a sus hijos a una actividad o a otra actividad, a todos los técnicos que de una manera siempre colaboran en el deporte y también finalmente a todas esas empresas que colaboran de una manera también desinteresada en apoyar esas actividades deportivas. Por supuesto, por mucho esfuerzo y empeño que uno le ponga, sin el respaldo de instituciones y de equipos de personas también comprometidas, es imposible organizar actividades de tal magnitud. Los últimos minutos, si quieren, para invitar y para hablar también del carácter solidario de la carrera. Bien, nuestra carrera desde un principio se denominó también como solidaria. Nuestro exalcalde, el que lleva Camilo Sánchez, que lleva el nombre de la prueba, pues fue un hombre que destacó muchísimo por este carácter solidario entre todas las instituciones donde él se movió. Y la prueba cada año se presta al apoyo de lo que llamamos un dorsal solidario, que consiste en nosotros cedemos unos dorsales solidarios, las instituciones, que en este caso, en este año, van a ser la Asociación de Fibrosis Quística y la Asociación también de Asdon Sur, de síndrome de
síndrome de Down, ellos van a vender este dorsales y lo que recauden va a ser para estas asociaciones. Luego estos dorsales también tienen una numeración que junto con el resto de los participantes se incluyen en una urna donde hacemos un sorteo el último día en la entrega de trofeos y toda una serie de detalles que han cedido las empresas de la zona pues se sortean allí para que todo el mundo pueda verse beneficiado y tanto las asociaciones solidarias como el resto de participantes pueden estar en ese sorteo. Pues Antonio Ramírez, José Hernández, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy en este programa. Emplazamos a la cita del 24 al 26 de noviembre, aunque la maratón propiamente dicha será el día 26, pero sobre todo también a los espectadores que quieran recabar y ampliar esta información, que se dirija también a una página que existe, que viene y que está completísima de información y ahí también podrán realizar las inscripciones. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias. Y en la zona de Risco Verde, en Arinaga, se encuentra el antiguo complejo industrial destinado a la extracción y obtención de cal. Ha sido rehabilitado y en el mismo se ha instalado un museo relacionado con dicho oficio y que conocemos a través del siguiente reportaje. Hoy nos desplazamos hasta la playa de Arinaga para conocer el Museo de la Cal, creado en el año 2005 para recordar esta industria artesanal. El Museo de la Cal se encuentra en el Risco Verde junto al paseo marítimo de la playa de Arinaga. Arinaga se convirtió en un enclave importante de esta producción artesanal e industrial. En esta primera sala conoceremos el uso de la cal en la historia. Se remonta a tiempos inmemorables, constatándose en las poblaciones del Neolítico. Este museo también nos habla de la historia de la cal en Canarias y en nuestro municipio. Principalmente los agüimenses usaban la cal para alvear las fachadas de las casas y para las viviendas como mortero en la construcción. La cesta pedrera, el gancho y el sacho eran algunas de las herramientas que utilizaban los trabajadores de estos hornos de la cal. En la segunda sala de este museo conoceremos el funcionamiento de los hornos de cal. Su principal combustible eran las cáscaras de almendras. El interior de los hornos se cargaba con piedra caliza. El calero debía cuidar que el fuego permaneciera encendido a una temperatura idónea. En esta pequeña maqueta. En los exteriores de este museo podemos ver una estatua que hace un homenaje a esos trabajadores que dedicaron años de esfuerzo a esta dura actividad. La historia de la cal, podemos contemplar el mar y disfrutar de nuestra gastronomía local.
Terminamos nuestra visita con una vista al mar, un mar que nos ayuda a recordar que nuestra historia sigue viva, que ha palpitado, resistido y sobrevivido los años para poder conocerla. De esta forma, en cierto modo, también nos acercamos al patrimonio que nos rodea, al patrimonio natural, al patrimonio arquitectónico y a todos esos atractivos turísticos también que tenemos por esta zona. Nosotros vamos ahora a volver a la Villa de Ingenio porque el compañero Oliver Caballero se ha adelantado a visitar los huertos familiares ecológicos situados en la zona costera de ese municipio, en la playa del Burrero. Unos huertos que van a acoger el próximo fin de semana una jornada de puertas abiertas. Se han organizado distintas actividades para acercar a la actividad que se desarrolla en ellos. Se ha previsto llevar a cabo talleres, actuaciones, charlas y actividades diversas. Como digo, eso será el próximo día 18, pero el compañero Oliver Caballero se ha adelantado algunos días para adelantarnos qué es lo que va a suceder el próximo día 18 de este mes de noviembre. Adelante, Oliver. Existe más concienciación en lo que supone también cualquier producto ecológico, en lo ecológico con respecto a lo convencional. Por eso hoy nos hemos desplazado hasta la bajada del Burrero, justo pasando el puente, margen izquierdo, los invernaderos que se encuentran aquí de los huertos familiares ecológicos. Como pueden ver, Odulia, estamos precisamente visitando hoy todos estos huertos, son unos cuantos, pero además vamos a hablar un poquito de unas jornadas de puertas abiertas que se van a desarrollar este fin de semana aquí, en estas huertas o huertos familiares ecológicos. Saludamos a Aitor Ruano, que es el responsable de estos huertos. Aitor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por abrirnos las puertas y bueno, pues decíamos que precisamente existen los huertos familiares ecológicos que ya muchos han visitado, pero realmente estamos ubicados pues muy cerquita del Puente del Burrero. Sí, cerquita, a 200 metros del Puente del Burrero, realmente. Sí. ¿Cuántos huertos existen ahora mismo aquí en esta zona? Pues ahora somos ahí 62 huertos, creo que son, más o menos, 62 y 69, mejor dicho. La gente se ha ido animando poco a poco porque aquí se hacen muchas visitas, ¿no?, durante el año. Sí, hay muchas visitas escolares, visitas de centros de adultos algunos, y aquí los clientes bajan y suben según la verdad que llega el verano y el invierno, según la gente, hay muchas formas de pensar, pero sí. Hay ¿Podemos decir que hay una cierta demanda también? Sí, la demanda sí es grande, lo que pasa es que es difícil, ¿sabes?, llegar hasta aquí mucha gente, buscan otros huertos y... Bueno, aquí estamos viendo precisamente, Odulia, pues todo lo que son algunas de las huertas, porque ya digo, son en torno a unos 69 huertas familiares ecológicas. Y bueno, pues personas como por ejemplo Edita Suárez vino un día de visita aquí hasta esta zona de muy cerquita de la zona del Burrero y bueno, pues visitó todos y cada una de estas huertas y ella se animó. Y de hecho, tal fue así, que ya tiene su propia huerta, ¿no es así, Edita? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te vemos aquí con lechugas, tienes pues varias cositas, ¿no? Sí, tengo lechuga, aguacatero, guanábana, rábano, aloe vera, o sea, unas cuantitas cosas ahí. ¿Qué fue realmente lo que te motivó, lo que te animó para tú tener aquí tu propia huerta? Pues yo vine de visita con el colectivo y yo digo, bueno, ecológico, wow, que me encanta comer ecológico. Y nada, y aquí estoy, llevo ya 3 años y medio. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Qué te ha aportado? Porque cuando hablamos de lo ecológico, evidentemente estamos hablando de cosas mucho más naturales que lo convencional, ¿no? Sí, claro que sí. Como comer sano no hay nada. Desde luego. Bueno, además de lechuga, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, esto es batata, una rama de batata, planté papaya, que están tapadas, para que vaya ahí cogiendo fuerza, y qué más, lleva huerto, a ver, una parra. Bueno, bastantes cositas, ¿no? Tengo bastantes cosas, bueno, sí. ¿Y cuánto tiempo dedica uno a esto realmente? Porque hay que dedicarle un tiempito. Sí, no, a lo mejor 2 horas al día, o a veces está todo atendido y no hace falta venir ese día. Bueno, pues también vamos a hablarles, como decía, de unas importantes jornadas de puertas abiertas. Se trata de las quintas jornadas de puertas abiertas que organizan aquí, Aitor, pues precisamente ustedes, los huertos familiares ecológicos. Será este próximo sábado, ¿no? Sí, es el sábado y empezaría a las 9:30 hasta las 7 de la tarde, sería la última charla. Tendríamos 6 charlas, hay 3 exposiciones. También tenemos talleres de reciclaje de botellas y... Ahí después fuera de cartel también tenemos un clown para menores y un clown para mayores.
sabes que tenemos después bastantes cosas fuera de, ¿sabes? De lo que es el cartel. Supongo que dentro de los objetivos perseguirá también un poco el que mucha más gente conozca, se acerquen y conozca un poquito todos estos huertos ecológicos. Claro, todo es que nos conozcan, que la gente que está aquí pues aprenda un poco más, porque las charlas son muchas de agricultura, y que aprendan y conozcan, ¿sabes? Y aparte que haya una relación entre todos los huerteros, que eso anima siempre a que haya buenas relaciones, ¿sabes? Que siempre ha funcionado bien. Personas como Edita y otros tantos que están aquí ahora mismo, pues también van a estar presentes en estas jornadas del próximo sábado. Sí, espero que estén todos y los que se han ido también, que muchos vendrán a visitarnos, porque sabes, todos los huerteros que se van, siempre seguimos en contacto con ellos y vendrán muchos de ellos también. Sí. Bueno, pues son unas jornadas bastante completitas, Obdulia, ya decimos, este próximo sábado, poquito después de las 9, 10 de la mañana, como sí, decía. Ya empezaría la primera charla. Y hasta eso de bien entrada la noche, porque ya decíamos, durante toda la jornada del sábado 18 de noviembre podrán acercarse hasta aquí, hasta estos huertos familiares ecológicos. Ya digo, son las quintas jornadas de puertas abiertas y además durante la bajada hacia el burero van a encontrar perfectamente la puerta abierta. Sí, sin problema. No. Haciendo honor al lema también. Tendré mi furgón enfrente que tiene toda la pintada. Hay un concurso de fotografía para que se animen, que la verdad que está bastante bien y estaría, es el primero que hacemos. Y vamos a ver si lo continuamos, si funciona, pues seguiremos haciéndolo, porque la verdad es que son cosas nuevas que vamos haciendo. La gente nos da ideas y cada año pues intentamos mejorar la jornada. Bueno, yo creo que va a ser muy interesante ya esas quintas jornadas de puertas abiertas, de la cual nos ha hablado y nos invita también, ¿no? ¿Por qué no? Aitor Ruano. Está invitado todo el mundo, sí. Pues Aitor, responsable de aquí de los huertos familiares ecológicos en la zona del Burrero, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y estaremos aquí este próximo sábado. Gracias también a Edita y bueno, pues también a todos esos que están formando parte de estas 69 huertas de familiares ecológicos, que en definitiva, como decíamos, pues precisamente apuestan más por lo ecológico, por los productos sanos, los productos naturales, y una prueba de ello lo hemos vivido aquí en la tarde de hoy, aquí Obdulia, muy cerquita de la zona de la playa del Burrero. Gracias, Oliver, que esta misma tarde se acercaba hasta esa zona para conocer y acercarnos a los huertos familiares ecológicos en la Villa de Ingenio. Y la cita será el próximo 18 de este mes de noviembre. Mientras que el día 22 de este mismo mes a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales de la Villa de Ingenio, tendrá lugar el acto de presentación del libro titulado Cristales de Conciencia. Un libro en el que se cuenta, una historia de superación personal, pero no se trata de un libro de ficción, sino que además pues prácticamente se puede afirmar que se entremezclan dos vidas. El libro ha sido escrito por Inma Pedrero, que es también la fundadora del proyecto Insaya. Hoy contamos con la presencia de Inma en nuestro programa para hablarnos de ese libro, pero sobre todo para hablarnos de este interesante proyecto. Inma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Es un placer saludarte. Hablaremos del libro que se va a presentar el próximo día 22 de noviembre. Pero si te parece, Inma, rápidamente vamos a hacer un repaso para conocer mejor este proyecto, el proyecto Insaya, que para empezar me gustaría que nos explicaras de dónde viene este nombre. Es un nombre compuesto, ¿qué significa? Pues sí, la verdad, para mí también fue una sorpresa porque yo no lo había escuchado en mi vida y un día apareció así como una intuición y yo dije, Insaya. Digo, ¿y qué será? ¿Qué significará? Como no lo había escuchado, fui lo típico a Google y entonces ahí empecé a investigar y no aparecía por ningún lado, hasta que me di cuenta que era la unión de dos vocablos, la contracción inglesa I'm, yo soy, y Saya, que es un nombre femenino de origen quechua de Perú, que significa la que continúa en pie o la que se mantiene erguida. Y claro, como yo había pasado por un momento muy delicado durante 2 años donde los médicos no encontraban qué era lo que sucedía en mi cuerpo, por tanto no se podía aplicar ningún tratamiento, ya estaba finalizando, mis días aquí en el planeta porque ellos me habían dicho, mira Inma, no podemos darte ni siquiera una aspirina porque no sabemos cuál es el foco, qué lo origina, por tanto, era como quedarte mirando para el cielo sin saber qué hacer. Y aún así, en esos momentos donde yo sabía que mi vida ya se extinguía en esos 2, 3 últimos días, es cuando me paré un poco a pensar, porque era lo único que podía hacer en esa cama después de esos 2 años.
y curiosamente ahí, en una introspección muy fuerte, conecto con esa parte interior de la que todos hablamos, sabemos, pero tal vez no compartimos tanto. Averigüé qué era lo que pasaba, por qué me estaba muriendo en ese momento prácticamente, y encontré la solución. Entré en una transformación muy importante, primero mediante una aceptación. Y cuando decimos aceptación, me refiero no solamente a este cuerpo físico, que es el vehículo que, digamos, utiliza el alma para poder vivir experiencias aquí en el planeta. Yo empecé a hacer caso de esas intuiciones de las que te hablaba hace un momento, por ejemplo, de ese Imsaya que vino después, ¿no?, en ese momento. Y me daba cuenta que, aunque no lo compartiera con nadie, lo que a mí me llegaba por intuiciones o a través de los sueños se iba cumpliendo posteriormente. Así fue como pude rescatar información de cómo irme sanando, de cómo salir de esa cama a pesar de no poder contar con ningún tratamiento médico. Y no es que ellos no lo hubiesen intentado, simplemente que no se daba con qué estaba sucediendo. Y cuando ya salgo de todo ese proceso y toda la experiencia empiezo a llevarla, a compartirla en conferencias, posteriormente en talleres, me di cuenta que esto ya era un proyecto en marcha, que tenía un nombre, ese nombre que surge, y digo, pues la verdad que viene perfecto, porque no solo por mí o para mí, porque a Imsaya podemos ser absolutamente todos, cualquier persona que conecte consigo misma, retome su poder y empiece a rebasar los límites sin miedo, esos límites con los que nos encontramos tal vez por ese idioma que empezamos desde pequeñitos a formar palabras de no se puede, es imposible, no pienses en ello, y nos va condicionando todo nuestro camino cuando somos adultos. Pero si realmente nosotros nos atrevemos y decimos sí se puede, lo voy a conseguir, no importa cuál sea el límite, yo voy a dar con la solución, se encuentra. Luego, cualquier persona que llegue hasta ese punto, para mí es Imsaya. Sobre todo porque es algo que es, digamos, una frecuencia, una modulación de onda cargada de información, pero cada uno con la suya. Entonces, cuando uno vuelve otra vez a ese idioma multidimensional, donde ahí está sí realmente nuestra verdadera identidad, es cuando tú empiezas a caminar, empiezas a realizar tu vida, a encontrar un propósito definido y retomas, digamos, no solamente tu vida, sino la vives. Ya no sobrevives en el mundo, sino ya tienes algo que hacer, algo que compartir, y por eso el proyecto surgió. Deduzco de todo lo que nos has contado, Inma, que no es un don sobrenatural lo que tú tuvieras en ese momento, sino que fue una reconexión con tu propio ser. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede experimentarlo y además llevarlo a cabo para reconducir y canalizar su vida. Exactamente, porque mira, todos nacemos con ese potencial, pero luego que decidamos... No nos escuchamos. Exacto, es como cuando los niños están en casa y te dicen, estoy viendo un amiguito invisible, estoy hablando con él, y le dices, haz el favor de callarte, eso no lo vuelves a repetir en tu vida. O sea, ahí no hay nadie, estamos tú y yo. Entonces, para que seas aceptado dentro del núcleo familiar y posteriormente en el colegio y más adelante, pues, en los círculos sociales, tú guardas silencio y eso se va olvidando como un idioma que no tocas. Pero todos nacemos con ese potencial, lo que te comentaba. Ir desarrollando luego las habilidades forma parte de nuestro libre albedrío. Y nosotros decidimos si quiero hacer caso de esas intuiciones, porque fíjate que en aquel punto del camino donde yo me encontraba, me importaba muy poco lo que la gente pudiese opinar. O sea, a mí lo que tenía realmente importancia en ese momento es, estoy escuchando esto, me da igual de dónde venga, porque eran mis sueños, todos soñamos. Entonces digo... Y cuando yo lo pongo en práctica, yo me doy cuenta que mi cuerpo reacciona. Y después de esos 2 años en cama, yo supe, un día como hoy, la semana que viene, yo me levantaré y empezaré a fregar de nuevo los platos. Y así sucedió. Y así fue. Y cuando lo hice, dije, de aquí a final de mes yo estaré conduciendo de nuevo mi coche. Y también pasó, estábamos en enero de 2010. Y ahí hablé con mi familia y dije, estoy completamente seguro, porque, segura, porque yo tenía y tengo una poliomielitis desde que tenía 10 meses de edad, y yo dije, sé que voy a abandonar para abril o mayo los aparatos ortopédicos y la silla de ruedas.
Y así fue. Y ahora estoy como fortaleciendo hasta donde se pueda los músculos, porque claro, al no tener ya esos apoyos, sino solamente los bastones, es más complicado moverme, ¿no? Pero en aquellos momentos, ahora lo llevo como muy bien. Pero para mí fue importante porque hasta ese momento yo vivía sumida, no lo comentaba con la gente, todos pensaban que yo era muy feliz. Pero en el fondo de mí había una tristeza de ¿por qué? Y era que yo no lo aceptaba. Hasta que me doy cuenta que yo era muchísimo más que dos extremidades. Cuando eso se acepta, el dolor desapareció. Entonces, hoy en día, hasta donde me pueda recuperar, pues, ole por mí, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto. Pero, francamente, ya no hay dolor emocional, porque entré en una transformación y en esa aceptación de la que te hablaba al principio. Y, curiosamente, eso es lo que me ha llevado luego a recordar cosas de mí misma en otros planos de conciencia, en otras dimensiones, y por eso pude escribir el libro, por eso ahora llevamos este proyecto, para que de forma natural la gente se acerque a sí misma, pero no solamente esto que ves aquí delante, este cuerpo físico, sino poder trascender más allá. No solo observar con los cinco sentidos, sino poder comunicarnos de otra forma, o sea, tal vez en planos más sutiles, y eso es lo que hice. Inma, tenemos poco tiempo. Antes de continuar, sí que me gustaría indicar a las personas que estén interesadas en conocer un poquito más el proyecto, qué es lo que se trabaja, de qué manera se trabaja, pues que visite la página web que tiene el mismo nombre, Proyecto Ensaya. Y sí que me gustaría que rápidamente pues nos contara los servicios y cómo se trabaja dentro de este proyecto. Pues mira, una de las cosas con las que nosotros más trabajamos es con el subconsciente. Sin hipnosis, pero lo hacemos porque es una forma, es como nuestro, yo diría como nuestro mejor aliado en estos momentos, porque forma parte de nosotros, aunque muchas veces pensemos que nos está condicionando la vida, que en vez de generar apertura me la está bloqueando. Entonces trabajamos mucho haciendo regresiones, también utilizamos para lo que es el físico cuando se ha somatizado el par biomagnético, y también conectamos con todo lo que son diferentes bloqueos, que para mí es como, no es que sea un bloqueo, es la apariencia que te encuentras ahí, y cuando le das la información de cómo se originó, cómo darle la vuelta y le das esa información al subconsciente, él te desbloquea enseguida y la vida cambia. Pero bueno, va un poco por ahí. Interesante. Repito, todas las personas que estén interesadas, que hay amplia información en la página web, les invitamos a que la visiten. Y el último minuto es para hablar precisamente de uno de esos compromisos que te ha traído Inma a la isla de Gran Canaria estos días, aparte de otras actividades que tienes por la isla, es la presentación de ese libro, en el que, además de muchísimas cosas, cuentas esa superación personal. Y me imagino que será pues con entrada libre y gratuita, todas las personas que quieran pueden acudir. Sí, por supuesto. Lo que yo comencé hablando un poco de lo que había sucedido, porque a mí me pilló por sorpresa. Por tanto, cuando me empiezan a suceder ese tipo de hechos, yo no entendía por qué me sucedía. Pero es que así ocurre con muchísima gente. Y yo decidí, aparte que era algo, yo en el camino descubro lo que era mi misión de vida y qué era lo que tenía que hacer. Pero yo decía, si yo lo comparto, hay muchísima gente que se puede beneficiar, porque hay tantísimos que no se atreven a compartirlo por si acaso los den por locos o digan, ¿pero de qué estás hablando? Porque a veces lo que se desconoce un poco se descalifica. Y yo animo a todas estas personas que realmente se están encontrando en algo similar, compártelo, porque nos va a ayudar, va a hacernos crecer, nos va a diluir el miedo. Y puedes ser tú, igual que puedo ser yo. Y ahí sí que hay realmente felicidad, sí que hay superación, estés en las circunstancias que estés, da igual. Y hay un avanzar en esta vida y en este cuerpo físico que nos permite todo esto. Inma, sé que hay muchísimas cosas que se nos han quedado fuera, pero te vamos a comprometer a una próxima cita en este programa y ampliar también pues todos esos servicios que se llevan a cabo, en definitiva, para no solo para ayudar a los demás, sino para que los demás se puedan ayudar. Claro que sí, cuenta con ello, yo encantada. Y muchísimas gracias por también compartir con,
con todo nuestro pueblo, en realidad, porque aquí estamos todos juntitos. El agradecimiento es nuestro por tu visita y por darnos a conocer pues, todo lo que nos has explicado hoy. Muchísima suerte con ese libro, pero sobre todo que tenga la misma acogida e interés con el que tú también lo has escrito. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos recuperando los contenidos preparados para nuestro programa de hoy. Directo contigo. Marey Modas. Elegancia, distinción y la ropa más actual en cada temporada. Y los arreglos de costura gratis. Marey Modas. Hola, soy Ariel Roth y voy a estar tocando el día 18 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Víctor Jara en Vecindario. El viernes 17 de noviembre, en el Centro Cultural Federico García Lorca, a partir de las 9 de la noche, gala benéfica para sufragar una operación de la vecina del municipio, Reyes Artiles. Actuarán Laura Santana, Drag Espino, Agustín Navarro, Miguel Cecilia, Pepe Tacoronte, Manolo García, Juanma González, Concha Artiles, Reyes Artiles y el Mariachi Peleón. Podrán adquirir las entradas en taquilla al precio de 7 euros. Gala benéfica a favor de Reyes Artiles, el 17 de noviembre, organiza la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Ingenio. Que fue por él todo lo que he sufrido, por su olvido. Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado, cuando a mi cielo lo Gala benéfica a favor de Reyes Artiles, el 17 de noviembre, gracias. Organiza la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Ingenio. En Mirror ya es Navidad, moda y complementos para mujer, hombre y niño. Tus compras de Reyes en Mirror, en la avenida Carlos V 51, Carrizal. Mirror les desea felices fiestas. Acelera Producciones presenta su nuevo espectáculo, El Evangelio según San Juan, con Antonia San Juan, Yaneli Hernández y Mingo Ruano, el 25 de noviembre a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. El precio de la entrada, 16 euros, a través de entres.es y en taquilla el mismo día del espectáculo. La ONG Canaria Cooperación Internacional Dona Vida, que trabaja por la educación, la nutrición, la salud y la mujer con los más desfavorecidos en Nepal, te invita a la segunda gala benéfica que se celebrará en el Teatro Víctor Jara en Vecindario el día 1 de diciembre a las 8 y media de la noche, con los artistas Yadel, Alderaban, Los Faicanes, Lucía y Danzas de Nepal. Entradas en Ateneo Santa Lucía, taquilla y entres.es. Descubrir, aprender, jugar y crecer en Los Naranjitos.
guarderías y escuelas infantiles para los más pequeños, con multiactividades y todos los proyectos educativos y cuidados en manos de los profesionales más cualificados, Los Naranjitos, en Carrizal y en el cruce de Arinaga. Programación trimestral, Ayuntamiento de Ingenio, exposiciones, mercados, conciertos, narraciones, deportes, jornadas, medio ambiente, Ingenio. De octubre a diciembre, programación trimestral, organiza el Ayuntamiento de Ingenio. Vuelve el Mercadillo de la Pasadilla, el domingo 15 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el recinto ferial de la Pasadilla, con la colaboración de la Unión de Pequeños Agricultores. Venta de productos agroalimentarios y artesanía, realización de talleres y actividades relacionadas con el sector agropecuario y la restauración. Vuelve el Mercadillo de la Pasadilla el domingo 15 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el recinto ferial de la Pasadilla. No dejes que me moje y estate quieta. Seguimos adelante con nuestro programa de hoy y saludamos a Emilio Ruano Alejandro, que nos visita una vez más, el abogado de este programa, que hoy, precisamente por la cercanía ya a las fiestas navideñas y a la época de más compras, pero sobre todo compras de juguetes, pues nos va a hablar de los derechos del consumidor en la compra de juguetes. Emilio, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches, Odulia. Como digo, pues es un momento propicio para hablar de esto, aunque pudiera parecer que lo sabemos todo en cuanto a la compra de juguetes, pero creo que hay algunos detalles y algunos matices que debemos tener en cuenta para no vernos defraudados, pero sobre todo para no llevarnos ninguna sorpresa. Ante la compra o antes de adquirir un juguete, Emilio, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque hay varias cosas, pero que son muy importantes y significativas y que creo que en la mayoría de los casos no las tenemos en cuenta, como pueden ser, por ejemplo, las etiquetas. Efectivamente, Odulia. Antes de empezar, sí quiero dejar claro que lo que voy a intentar es dar unas pautas para que los padres, a la hora de comprar los juguetes de sus hijos, pues de alguna manera compren con garantía, ¿verdad? Y compren siempre en base a un elemento de seguridad con respecto al uso que los hijos puedan hacer de dichos juguetes. Antes de empezar, tendríamos que definir qué es lo que entiende la legislación, en este caso el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, como juguete. Y los juguetes son aquellos productos que se han concebido y definido o destinados al juego de los menores. Efectivamente, hay algunos tipos de juguetes, como puede ser un puzzle de 500 piezas, que no están dentro, ¿verdad?, de ese concepto de juguete, ni tampoco los juegos específicamente diseñados, definidos para el uso de mayores. A la razón, o en hilo a lo que tú inicialmente comentabas del etiquetado, efectivamente es muy importante hasta el punto, y esto es una normativa de carácter europeo, que todos los juguetes han de acompañarse de una etiqueta. Y esto es muy importante porque esa etiqueta debe ser indeleble, debe ser visible, debe ser legible en todo momento. Los padres, a la hora de comprar un juguete, deben buscar, y debe ser fácil la búsqueda de la etiqueta, del marcado de la CE, de la Comunidad Europea. Eso es una garantía de que cumplen las normas de la Comunidad Europea. Hay que buscarla. También hay que buscarle en el juguete, en el envase, el nombre del fabricante o de su representante en la Unión Europea. Nos facilitará, en un caso de reclamación futura ante un defecto del juguete, pues la posibilidad de dirigir la acción. También es importante, ¿verdad?, que el juguete tenga las instrucciones del uso de montaje en castellano y en el idioma en el que se encuentra. En este caso, en España, pues evidentemente castellano, y si nos encontramos en Cataluña, pues en catalán. Uh-huh. Y así ya hago también la mención. Y también hay que tener en cuenta, muy importante a la hora de comprar un juguete, el hecho de que no sean juguetes peligrosos, y si lo son, también tiene que estar indicado en el envase, pues a través de distintos infogramas, pues la peligrosidad y a qué edades van destinados en cuanto a esa peligrosidad. Inclusive es obligatorio que cuando ese juguete puede ser peligroso para niños que van en el margen o en la cota de 0 a 3 años, pues debe indicarse de forma específica y de forma muy clara.
el etiquetado, por lo tanto los juguetes, ya nos vale a los padres a la hora de comprarlo, pues la calidad, la garantía del juguete que estamos comprando y de alguna manera de los requisitos que cumplen a la hora del uso y destino que le vamos a dar. En cuanto a la garantía y al hilo de la también, es importante, con Canoneto, con lo anteriormente citado, que en el juguete tiene que recoger el fabricante y también lo que es el representante comercial, con la finalidad de poder dirigir la acción, eso que parece que no es una garantía de la acción futura. Claro, cuando no hay conformidad por parte del vendedor o bien del fabricante del, digamos, el elemento infructuoso del juguete que nosotros podamos denunciar, pues solo cabe la opción o bien de la reposición, y en el caso que la reposición sea imposible, cabe la opción de que nos indemnicen de una manera alícuota al daño o incluso que se resuelva el contrato y nos devuelvan todo el dinero dado. Esa es la garantía que anteriormente citábamos como pautas generales y que ahora desarrollamos un poquito más. Perdona, Emilio, esa política dependerá del comercio, el si se devuelve el importe íntegro, si se devuelve por medio de vale o de compra. Sí, esa política viene determinada en las negociaciones de las partes, evidentemente, y eso ya lo recoge el Código Civil. Si estamos hablando de si un elemento es infructuoso y ese elemento infructuoso no deriva que el elemento ya deje de tener sentido en base a su naturaleza, pues estaríamos en un lucro por parte del consumidor si obtiene mayor beneficio del daño que realmente tiene el producto. Entonces, uh-huh, se entraría dentro de una negociación entre las partes, que cuando no se llega a buena lid, será el juez en quien determine cuál de los supuestos es el que hay que aplicar a la casuística. Que en este caso, pues, estaríamos hablando que se actuaría de la misma forma que cuando adquirimos cualquier otro tipo de producto o servicio. Claro, el texto de refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios recoge unas pautas generales, evidentemente, para cualquier servicio o producto que adquiera un consumidor, y después sí que recoge una serie de especificaciones para determinadas materias, como puede ser el caso de la compra de los juguetes por aquello de la importancia que van destinados a menores. A menores. Vale. Uh-huh. También es muy importante, y también está dentro de la garantía, siempre adquirir el ticket o la factura, porque sin ello no podemos garantizar el momento de la compra, ni siquiera la compra en una futura, uh-huh, reclamación. ¿Es el único documento que lo demuestra? Sí, documentalmente es el único que lo demuestra, pero evidentemente no necesariamente el único, es el más contundente, pero si tú tienes un presupuesto previo, si tienes una documentación de una publicidad que da esa empresa en el momento de la venta, es decir, después la probatoria que se puede llevar a un juzgado es muy variable y variopinta y dependerá del caso concreto. Es interesante esto que cuentas para tenerlo en cuenta también antes de una compra. Sí, ya no solo lo aconsejo para la compra de juguetes, sino para la compra ya de cualquier producto y servicio, el ticket y la factura es importante. Yo sé que no vivimos, eso es lo que decimos los abogados, lo de preconstituir pruebas. Yo sé que no pretendo que, o no pretendemos, o nadie pretende, de que la gente vive obsesionado con documentarlo todo, pero no es menos cierto, y yo siempre lo digo, que los abogados somos adictos a los papeles, porque es la prueba documental, es la que más valor tiene, aquella que nos es profeso al caso, aquella que nace del momento. Y la preconstitución de pruebas es muy importante a la hora de afrontar un proceso judicial. Y el ticket y la factura, evidentemente, es una prueba irrefutable de la existencia de esa compra. Entonces, es muy importante. No hay trampa ni cartón ahí. No hay trampa ni cartón. Otro de los elementos importantes a la hora de afrontar la compra de un juguete para nuestro niño, evidentemente, es la seguridad. La seguridad, cuando compramos un juguete en el envase, ver los riesgos, ¿verdad?, previsibles, ¿verdad?, que tiene, que ese juguete pueda tener, y en ese envase y en esas instrucciones deben recogerlo. ¿Y cómo afrontarnos a esos riesgos previsibles? Esos riesgos previsibles derivados del diseño, de la construcción o bien de la propia composición del juguete. Conviene, y mucho, no solo por la seguridad, sino por estas precauciones, que los padres antes de comprar un juguete, ¿verdad?, pues lo prueben en la propia tienda, ¿verdad? Que los padres comprueben también que los juguetes no tienen los bordes cortantes, que compruebe las aristas, las puntas, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Que no tenga piezas separables de pequeño tamaño que el niño pueda ingerir en un momento determinado. Que tenga muy en cuenta que los juguetes de tela o de peluche, del material o de la pintura en la que están diseñados, que no sea un material inflamable, por aquello de siempre mirando desde la óptica de la seguridad de los niños.
También hay que tener mucho cuidado con los juguetes electrónicos, ¿vale? Que tengan la seguridad siempre de que funcionan con una batería, ¿verdad?, externa, y que tenga como mucho 24 voltios. Eso es muy importante cuando estamos hablando de los niños. Y todos aquellos elementos que por la propia intuición de ser humanos que tengamos, podamos observar en los juguetes. No obstante, en las instrucciones y en el propio envase deben estar indicados mediante símbolos las precauciones, dependiendo de la edad, que sean de tener o para el uso que tenga dicho juguete. Y ya por último, para finalizar, porque lo que he querido es dar pautas muy generales, muy sencillas, debemos recordar siempre, siempre, lo que, y repito un poco lo que hemos expuesto, que cuando se compra un juguete, la posibilidad en la propia tienda, antes de comprarlo, de sacarlo de la caja, de probarlo, de manosearlo, de ver las aristas, de ver los colores, de ver los materiales, de observar las indicaciones, de ver si es irrompible, si se fácilmente se rompe o se desarma. Todo eso es importante de hacerlo antes de comprar el juguete. También es muy importante a los efectos de la garantía, y la garantía la enfocamos los abogados como la acción futura ante una posible juguete infructuoso, ¿verdad? Es importante que no comprar en almacenes o tiendas esporádicas creadas al efecto de las fiestas navideñas, por una sencilla razón, y cuando te lo diga verás tú qué lógica tiene. Es decir, aquella tienda que solo abre para Navidad, cuando tengamos que reclamar la acción, que será posterior del periodo navideño, pues no vamos a encontrar el domicilio al cual dirigir la acción. ¿Vale? Imagínate que en el envase ya no lo tiene ni fabricante ni tampoco un representante comercial en la Unión Europea, y nos encontramos que solo nos podemos dirigir a lo que es al vendedor. Pero ya cerrado, no sabemos quién es ni dónde está. Pues es importante dirigirnos a tiendas o almacenes conocidos, ¿verdad?, y que no sean esporádicos en cuanto a su existencia. También es importante que se compre los artículos que tengan el etiquetado que anteriormente citábamos. Insisto y repito, ese etiquetado que tiene ese visible, legible, imborrable, ¿verdad?, es garantía de que ese juguete cumple con los mínimos establecidos en la legislación de la Unión Europea, ¿verdad? No es una garantía que al niño nunca le pase nada con el uso del juguete, pero es una garantía mínima de unos estándares mínimos de calidad que cumple el juguete. Es importante, y esto es propio de la intuición que anteriormente citábamos, que los padres pues pongan o hagan hincapié en que el juguete pues de alguna manera tenga cierto carácter de resistencia, es decir, que no sea frágil, que no se rompa fácilmente, que no se desprenda de él pequeños trozos que puedan ser ingeridos por el menor. Leer detenidamente todas las instrucciones y etiquetas por lo anteriormente citado, ¿vale? Y ya por último, y vuelvo, repetimos, el solicitar la factura, el ticket, con la simple lógica de que con ella ya tenemos avanzado la insistencia de la compra, y ahora solo nos queda demostrar la relación de causalidad en un procedimiento judicial entre el daño que haya podido inferir ese juguete al menor, ¿verdad?, y el juguete en sí. Yo sé que he intentado eso, dar pautas muy sencillas, muy fáciles. Es muy farragoso el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios, y estas pautas generales pues también son aplicables, y yo creo que aquí hemos traído en diferentes programas varias secciones de ese texto refundido. Si el ciudadano, el televidente podrá apreciar de que las pautas son iguales, la base es exactamente lo mismo que cuando compramos fuera del establecimiento comercial. También insistíamos mucho en la factura, en el contrato previo. O sea, tener un poco de intuición y sencillamente es tomarse el tiempo antes de comprar el juguete de, enfocándolo hacia la seguridad del niño, de comprobar su configuración, ¿verdad?, y los materiales que lo conforman y el uso que el niño le va a dar al juguete. Precisamente ese es el objetivo, Emilio, que nos queden claras las tres cuestiones básicas a tener en cuenta, y en este caso, antes de la compra de juguetes, y ante la falta de seguridad y de garantía, mejor no llevar a cabo la compra de un artículo. Emilio, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti y a todo el personal de este canal que hace posible que yo esté aquí. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a un lugar emblemático y sobre todo con un alto valor histórico y arqueológico. Es el barranco de Guayadeque, en el cual se sitúa el museo que lleva el mismo nombre del lugar. Un centro de interpretación que conocemos hoy un poco mejor en nuestro programa.
Hoy visitamos el Museo de Guayadeque, un museo que lleva 16 años mostrando su historia al público. El Barranco de Guayadeque se formó hace más de 1 millón de años. En esta primera sala del Centro de Interpretación veremos las diferentes piedras que forman el Barranco de Guayadeque y su formación. También conoceremos su flora, su fauna y su elemento principal, el agua. Conoceremos a los primeros habitantes de Guayadeque, que se establecieron en este barranco hace aproximadamente unos 1500 años. Conoceremos su vida y algunos yacimientos importantes que se han encontrado en este enclave. En las salas anteriores pudimos comprobar cómo se vivía hace 500 años en el Barranco de Guayadeque. Esos primeros pobladores, sus vidas no tenían nada que ver con lo que pasaba en la Europa, todo envuelto en castillos, ciudades y catedrales. En la actualidad, en el Barranco de Guayadeque siguen viviendo familias que tratan de preservar y cuidar el legado de sus antepasados. Al finalizar la visita al Museo de Guayadeque, podemos adquirir diferentes productos locales del municipio de Agüimé y artesanía hecha por artesanos de la comarca. Terminamos nuestra visita al Centro de Interpretación de Guayadeque invitándoles a visitarlo. Es la única manera de conocer de dónde venimos. Saludamos nuevamente a la compañera María Teresa Hernández, que nos trae la última hora de la información, pero también nos adelanta algunas de las actividades interesantes de las que se podrán disfrutar durante los próximos días. Teresa, bienvenida de nuevo. Gracias, Odulia. Bueno, pues mientras tú hacías el programa, un parapentista falló en el aterrizaje y tuvo un accidente, en este caso en el municipio de Adeje, en Tenerife. Lo ha contado en su página Twitter, el 112 Canarias. En este momento está siendo asistido, como bien podemos en pantalla, por el SUC. Y tenemos otra nota, y en este caso la extraemos de otro Twitter, el del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Gran Canaria. Aviso para esta noche: cierre total de la Gran Canaria 1, kilómetro 0 a 5, sentido sur, desde Hoya de la Plata hasta Ginamar. Además, como pueden ver, también un desvío alternativo en la avenida marítima por, en este caso, la Gran Canaria 309, Pedro Hidalgo, hacia la circunvalación. Se recomienda, a través del Servicio de Carreteras del Cabildo, circular por la Gran Canaria 3 para los trayectos hacia el sur. Obdulia.
Interesante tener en cuenta estas recomendaciones y estas informaciones. Y ahora vamos con la agenda. Estamos ya prácticamente con un pie metido en el fin de semana. En el fin de semana, así es. Mañana es el último día para visitar una exposición en la sala de exposiciones Manolo Merk. Allí todavía se encuentran las fotografías de la exposición Wiwi Luces del Oeste, de Alejandro Melián. Sala de exposiciones, Manolo Merk. Una pequeña panorámica del Centro Cultural de Ingenio. Federico García Lorca. Y también destacamos otro acto, en este caso, que va a tener lugar mañana por la noche, también en el Centro Cultural Federico García Lorca. Ahí vemos gala benéfica a favor de Reyes Artiles. Será mañana a las 9 de la noche. Es un evento solidario para sufragar, conseguir fondos que permitan sufragar una operación de la ingeniería Reyes Artiles, y se contará con un amplísimo elenco de artistas que van a participar durante la gala de mañana. Les invitamos a que acudan. Más cosas, una celebración, Sabores del Mundo. Esto va a tener lugar en el sur de la isla de Gran Canaria, en el Parque Europeo de Playa del Inglés. Ahí vemos una instantánea. Si veíamos antes una instantánea de la reunión que se ha hecho con los empresarios, van a participar un número bastante importante de empresarios, 24 para ser más exactos, son empresas de restauración y también de bebidas que se van a instalar en el Parque Europeo de Playa del Inglés para realizar esta celebración. Sabores del Mundo, cita gastronómica para mañana por la noche. Así que no se lo pierdan. Ahí vemos algunas de las imágenes, en este caso del evento del año anterior. Para el sábado día 18, la Fleur Moon, supongo que te encontraremos en la Fleur Moon. Yo voy a estar. ¿Vas a estar? Yo voy a estar. ¿Te vas a pintar y vas yo a correr? Yo me voy a pintar, sí, pero la carrera va a ser por la noche. Para la que te vean. La carrera va a ser por la noche, pero desde el pasado martes ya está iluminada de color azul la zona del Parque de los Aromeros. Tenemos que destacar, ahí veíamos quiénes son los patrocinadores, en este caso la organización. Tenemos a la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, a Digran, también tenemos la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio. Estamos hablando, y por supuesto, del Centro de Entrenamiento Salvafit. Estamos hablando de una carrera solidaria para concienciar a la gente, a la ciudadanía, sobre el tema de la diabetes. De hecho, el próximo sábado por la mañana se van a llevar a cabo, por parte de profesionales, reconocimientos de tipo gratuito para detectar de manera precoz la enfermedad de la diabetes. También van a haber charlas, va a haber música, en definitiva va a ser una fiesta. Una fiesta. Una fiesta desde por la mañana hasta por la noche. Una jornada para el disfrute también en familia, que así afortunadamente es. Teníamos la suerte de conocer los detalles en este mismo programa, así que invitar a toda la ciudadanía. ¿Por qué no? Si no quieren correr, por lo menos darse un paseo y conocer, porque es importante también la campaña de información y que sea previsto con motivo de esta celebración. Así es. Vamos a recordar la hora porque va a ser las 8 de la tarde. A partir de esa hora es cuando se inicia la carrera por la diabetes, la Fleur Moon. Vamos con otra cosa, porque en este caso en el municipio de Santa Lucía se va a llevar a cabo en la zona peatonal de Santa Lucía, de la Avenida Canarias, un pase de modas, un desfile de modas. Se trata de un desfile organizado por la Asociación de Empresarios Ascoibe y que va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde. Les animamos a que vayan, para que disfruten de la moda que pueden encontrar después en los establecimientos comerciales de la zona. La oferta es muy variada, pero que no termina aquí. No, no termina aquí, porque el domingo día 19 se va a llevar a cabo un homenaje al escritor, al poeta Miguel Hernández. La de verdad es que es una representación, evidentemente es una ficción que ha creado Iván Campillo, que además de ser autor es el director de la obra y es uno de los actores, y en la que en realidad lo que se pretende representar es algo que ocurría en los años 60 en un penal, el penal de Burgos. Un grupo de presos se reúnen y, para homenajear precisamente a Miguel Hernández, que ya había fallecido en aquella época, crean una obra de teatro. Preparan el libreto, preparan el vestuario y consiguen representar la obra sin que la dirección de la cárcel se entere ni ninguno de los guardas. Interesante. Pues ese es el argumento de este homenaje a Voz Ahogada, y lo pueden ver en pantalla, que se va a llevar a cabo este fin de semana, este próximo domingo día 19. No se lo pierdan. Y más cosas, en el Víctor Jara, por cierto, en el Teatro Víctor Jara. El lunes día 20, seguimos con más cosas. Lunes día 20, Expo Protagonistas en el hall
del Ayuntamiento de Ingenio y en la UAC de Carrizal podrán ver en estos lugares la exposición. También tenemos otra exposición que se inauguraba precisamente hoy y que va a mantenerse hasta el próximo día 30 de noviembre en la Biblioteca Agustín Ramírez, en Carrizal. Allí se acoge una exposición que conmemora el Día Internacional de la Filosofía, con libros para pensar. Así que les invitamos a que se acerquen hasta la Biblioteca de Carrizal para que hojeen algunos de estos libros. Y en la Biblioteca Miguel Hernández, hasta el próximo día 30 de noviembre, desde el lunes, una exposición para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. La exposición se denomina Propiedad Privada y estará a cargo de la autora Vicky Hernández. ¿Y nos queda una cosa más? Sí, creo para el día 18. El 18 de noviembre, 9 de la noche. Tiene que ver con música. Exactamente, Teatro Víctor Jara. Actúa Ariel Roth, el de los Tequila. Uh-huh. Supongo que muchos de ustedes lo recordarán. Esta es la videopromo que se ha lanzado. El día 18 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Víctor Jara en Vecindario. Pues sábado 18 de noviembre, Víctor Jara, 9 de la noche, como para no perdérselo, el gran Ariel Roth, toda una leyenda de la música en nuestro país, fuera de nuestro país. Teresa, y el que no quiera o no pueda salir de casa, también citas televisivas. Claro que sí, porque a las 9 de la noche, mañana tenemos Ágora. Vamos a tener ocasión de hablar con una ingeniense, que es ingeniera química, se llama Noelia Díaz, es profesora e investigadora en la Universidad de Las Palmas y nos va a acompañar durante 30 minutos para hablarnos de los proyectos que desde Europa llegan a Canarias a través de la universidad y que se plantean conseguir retos de cara a la sostenibilidad. La sostenibilidad desde el ámbito del reciclaje. Les animo a que lo vean. Seguro que se van a sorprender con Noelia Díaz, esta ingeniense que nos va a acompañar mañana en Ágora. La cita será mañana y también aprovecho la ocasión. Muchas gracias, Teresa, por toda esta información. Hasta la próxima semana. Y aprovecho también la ocasión para recordarles que este mismo programa se repetirá el próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Antes de marcharnos, hoy lo vamos a hacer con música, les voy a dejar con un afamado DJ que visitaba esta isla de Gran Canaria días atrás y que hemos tenido la oportunidad de tenerlo en nuestro programa. Él es Quique Serra, que además de poner música, aprovechaba esta visita para explicarnos también su trayectoria y algunos detalles de esa visita, así como de ese trabajo que presenta. Vale, para la primera pregunta, pues nada, tuve una muy buena acogida en la discoteca Fortuny, en Broxone, que fue la zona especializada en música electrónica. La verdad que me encantó haber venido a Las Palmas y haber promocionado este trabajo aquí. En el Fortuny lo que estuve fue promocionando tanto en la sala como en el resto de los medios donde he estado, promocionando mi nuevo EP, Mod Rave On. Es un trabajo que he hecho fusionando el rave de los 90, que yo lo viví muy de cerca, con la música actual, con el EDM y el Future House, que es lo que he estado pinchando estos últimos años, como bajo la marca Quique Serra, que es, digamos, la marca profesional que he sacado hace poco. La trayectoria, pues espero que esto llegue a todos lados del mundo, a todos los rincones. Me gustaría que el set también llegara, el set que tengo montado bajo Modern Rave On. Es un set que también lleva mucho rave de la época, muchos temas clásicos combinados con el sonido actual, y que en principio hasta ahora ha gustado tanto a los más jóvenes como a los más mayores que disfrutaban en su época de salir de marcha y de salir a las raves de la época. Pues ahora toca disfrutar de su música. Les dejo para despedir y para cerrar este programa de hoy, jueves 16 de noviembre, con Quique Serra. Antes tengo que darle las gracias por acompañarnos una vez más y les emplazo a la próxima semana. Adiós. Clap your hands, everybody, if you got what it takes.
I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the brains. This is the one you've been waiting for.